João Garcia Esquivel foi um virtuoso pianista, arranjador, diretor de orquestra e compositor mexicano. Aqui estamos a ouvir este compositor mexicano num trabalho que podemos considerar space age pop, ou seja, é um termo geral, vagamente baseado para um género musical associado a certos compositores mexicanos e americanos da era espacial da década de 1950 e 1960. É claro que podemos reconhecer neste trabalho a nossa balada Coimbra. A música do México é muito diversificada e apresenta uma ampla gama de diferentes estilos musicais. Foi influenciada por uma variedade de culturas, principalmente a indígena mexicana e a cultura europeia. Muitas das músicas tradicionais do México são bastante conhecidas em todo o mundo, embora muitos admiradores destas canções desconheçam o seu país de origem. Vamos recordar algumas delas. E vamos então conhecer os diversos géneros musicais e comecemos pela ranchera. A definição literal do termo música ranchera são canções cantadas em um rancho ou fazenda mexicana, originada em meados do século XIX. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. De ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí. Palomas mensajeras de luz, saber que tus besos se posaron en mí, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. De Dios para los dos nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que tus besos se posaron en mí, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor.
nació de ti, nació de mí, de la esperanza. A música ranchera preocupa-se com temas tradicionais como o patriotismo, o amor e até a natureza. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieres. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto de cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, 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 quizás.